Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá andamos nosotros con este despiole en la casa. Miren lo que es esto, es un despiole. Ya nos queda poco, nos queda esta semanita. No mucho para hacer, o sea, no voy a tener mucho tiempo como para hacer. Lo que estamos haciendo, hoy compré los pulsadores para las luces y no mucho más. Me queda conectar la cocina. Ahí ya puse un pulsador para prender la bacha. Ahora está desconectado. Acá se me rompió un poquito. Hay que solucionarlo. Y bueno, mucho más que pusimos las luces ahí, las provisorias. No queda otra como para tener un poco de luz. Ahora que vamos, esto, un pedazo que me había quedado de blanquita. Quedó conectado, así que se lo dejé puesto. Después cuando vendremos, ¿va? Cuando vendremos los dos, haré un plafón mejor hecho, mejor terminado, con más tiempo. Ahora digamos que ya en esta semana mucho por hacer no puedo. Y bueno, voy a tratar de conectar los últimos dos pulsadores ahí, que sería de la bacha y el de acá arriba. Y conectar la garrafa y un par de cositas más y nada más, no se crean que tenemos mucho tiempo. Así que el domingo, bueno, calculamos que lo que va a ser de este video, ya a la siguiente semana vamos a empezar el viaje, calculamos irnos el lunes o martes, vamos a ver cómo se va dando, la idea es ir tranquilo e ir parando sin apuro. Totalmente relajados, con tiempo a llegar para ir a la carrera y bueno, y aprovechar a estrenar el camper. Así que bueno, gente linda, vemos que acá tenemos el despiole. Ana ya me armó todo, la casa, todo lo que íbamos a llevar para no olvidarse, pero tengo el despiole que tengo que estar sacando y poniendo. Pero bueno, no importa, la cuestión es no olvidarse nada. Así que bueno, vamos a hacer eso. Vamos a poner los pulsadores, así ya es más cómodo para prender y apagar las luces. Bien, como ya les mostré, terminé la de aquel lado, de la parte de la bacha. Ahora me queda la parte de la cocina, las dos fichas de la luz que están acá. Y la del centro. La idea era ponerlo acá arriba. Me iba a quedar mejor. Pero no me gusta porque toda esta parte, todos los terminales van a quedar del lado de la cocina acá adentro y el calor que va a generar eso no es recomendable ni me termina de convencer. Entonces lo voy a poner acá abajo porque del otro lado queda muy pegado a las piernas cuando uno se sienta. Si estaba a esta altura sí, pero a esta altura no. Entonces no me queda otra que ponerlos acá. A esta altura, aparte me queda mejor por el hecho de que cuando nosotros venimos hacia el camper, o sea, desde afuera, sea de noche o lo que sea, aún abre la puerta y está a mano de tirar el brazo, de estirar el brazo y prender la luz, como para poder ingresar con luz al camper, ¿no? Y no estar subiendo a oscuras y buscando la tecla de luz para prenderla. Entonces acá me queda justo a mano. No me gusta la altura, pero bueno, no me queda otra. Así que bueno, vamos a eso. Bien, acabo de probarlo. Como vieron, anda todo. Está ahora así. Ahí está todo desconectado. Mañana me toca hacerle la terminación de conexión. Acá ya está listo. No quedó tan mal. Quedó un poco bajo, pero bueno, no quedó tan mal. Así que ahora a aspirar un poco esa mugre. Y basta por hoy porque no doy más.
Mañana seguimos, chicos. Bueno, tenemos luz, queridos señores. Ahí está marcando la batería, la carga de la batería. Ya conecté todo lo que es la batería al regulador, y el regulador a la térmica, y de la térmica a todo el circuito. Ahora me falta terminar de emprolijar esto para que quede mejor agarrado y todo. Acá falta, le tengo que poner un fusible, pero bueno, voy a ver si llego a ponerle fusible, si no, cuando volvamos del viaje de la carrera se lo voy a poner, porque me faltan un montón de cosas para prolijar. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos luz. Ahí le muestro cómo va el regulador, cómo va marcando. Ahí está, 12.7. Por lo menos tenemos cómo saber qué carga tiene la batería. Entonces, pero esto calculo que con 3 días se la banca perfectamente, porque como va a ser todo luz LED, no va a tener mucho gasto. Y si no, hay que hacerle puente y cargarlo. Así que bueno, vamos a ver cómo anda. Ay, a ver si llego. Ah, no le di luz. Hay que dar térmica. Ahí levanta la térmica. Anda y todo, señores. Besos, aplausos y abrazos. Vamos a buscar acá la cucha del perro, como digo Simo. ¿Quién está ahí? A mí me mandan a la cucha siempre. Está metida en la cuchita, cosiendo. Me tocó hacer unos bolsillos de otra forma, a ver, uno abajo del otro, porque teníamos estos de antes de Blanquita, ¿ven? Pero no quedan bien, entonces bueno, le voy a hacer unos nuevos, así uno abajo del otro. Para poner cosas también. Así que vos, me tocó acá, en la cucha. Bueno, ya que está, cerramos la cucha por la duda. Hasta luego. Amigos, hemos terminado por hoy ya. La verdad que mi cuerpo no da para más. Pero bueno, tenemos mesa, ahora tenemos, miren. Mesa. ¡Qué tool! ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! ¿Ven? Ya tenemos mesa, tenemos luz. Tenemos también. Luz, tenemos de todo. Tenemos luz ya, y ya prácticamente, bueno, ya estuvimos probando el tema del colchón, ¿ven? Medio complicado, porque para poner el colchón entero se nos complica cuando bajamos el techo. Lo que pasa es que mi señora quiso poner un sommier acá adentro. Más que nada para levantar el techo se complica. Así que bueno, vamos a tener que buscarle. Por ahora lo vamos a llevar así. Una parte, que esta es la parte, vieron que les contamos que es la parte que se saca, digamos, ¿no? El pedacito que quede acá. Y bueno, y pondremos, no sé, una colchoneta o algo para que duerma Gaby. Yo voy a dormir en este. No, ella duerme en el sommier y a mí me deja. A mí me dijo que dormía arriba de la tabla, así que bueno, sí. Ya está, que se arregle. Me haces dormir en cada yo lado. Yo arriba de la tabla no duermo, así que bueno, dormiremos acá y ya tenemos acomodadas el acolchado allá adelante, las almohadas, bueno, más o menos ya estamos, ya no queremos ir cuanto antes. Acá pusimos la mesa. Va agarrada con dos tornillos acá, con una madera que está de soporte. Esto se saca, como teníamos en Blanquita, se saca. Le puse, a ver, perdón, así. Le puse el caño de agua con la brida, como teníamos en Blanquita. Nosotros seguimos siempre de la misma manera. Nosotros
No cambiamos. Nada de andar comprando ese caño, ah, vieron que sube, que baja, que no. ¿Qué caño de acero? Que nosotros, la que corre, que nosotros eso. Nosotros no, nosotros todo lo barato, vieron todo lo que hay que... Todo lo barato que hay en el mercado, es digamos. Que ¿para qué queremos una modernización acá? Que se corre, la mesita se levanta, se saca... No, y la mesita la hicimos chiquita, ¿ven? No es una mesa grande, pero chiquita, para que nos dé lugar acá para el paso, ¿ven? Y que la mesa, bueno, mientras está puesta, podamos salir de pronto y pararnos y volver y demás. Ya solamente con que nos entre, yo le digo a Gaby, el plato, el vaso, y nada más, o sea, cubierto y nada más. Y después el resto... El vino, la cerveza, el whisky. Claro, el resto lo tenemos, podemos apoyar acá en la parte de la cocina o en la parte de la bacha. O sea, lo utilizaremos también para eso. Así que ya con esto más que suficiente. Ya probamos ya conectamos la garrafa, ya la probamos la cocina, anda perfecto. Tenemos la batería para las luces. Tenemos la batería para las luces, tenemos para cargar las luces. El celular. Acá tenemos luz. La bacha, después hay que darle las terminaciones porque están así nomás, hay que darle los plafones, darle la terminación, bueno, en todos los... Todos los detalles van a quedar para más adelante, para cuando volvamos. Pero bueno, ya estamos a días de irnos, entonces dijimos, llegamos hasta acá, ahora tenemos que preparar todas las cosas para llevar. Sí, este video que ustedes van a ver, cortito. Que se va a estrenar ahora el próximo domingo... ya nosotros calculamos que el próximo miércoles ya vamos a estar viajando, así que bueno, no sabemos si vamos a poder subir video en la otra semana, no les prometemos nada porque dependemos mucho del viaje, la conexión al wifi, bueno, de todo ese tipo de complicaciones que uno tiene cuando está viajando, así que bueno, veremos, ya no va, por ahora no tenemos inversor, así que tampoco podemos utilizar la compu acá en el viaje, como hacemos con Blanquita. Así que bueno, ya vamos a depender de llegar a San Martín de los Andes y ahí ya quizás sí, ya la podemos usar, pero mientras tanto no creo. Así que por eso que ténganlo en cuenta que no nos pasó nada, digamos, sino que se nos va a complicar durante el viaje. Pero sí, bueno, igual ya... los vamos a mantener en contacto, sí, por Instagram, así que vamos a poner historias y todo eso, sí. Este domingo que se estrena este video, vamos a estar acá, pero ya dos o tres días después, lunes, martes, miércoles, sí, ya estaríamos viajando, así que la semana que viene vamos a ver si podemos poner algo, ya vamos a estar en San Martín de los Andes, si Dios quiere, y espere en el lugar donde vamos a dormir, en el APAR. Y bueno, esperando la carrera, ya el 3 de diciembre ya corremos, salimos 3, 4 y 5 y corremos y bueno, después volveremos, supongo vamos a filmar algo. Sí, vamos a tratar, vieron que esta carrera es un poco complicada para poder filmar durante la carrera, pero bueno, a lo mejor algunos pedacitos podemos llegar a filmar. Así que bueno, nada más, chicos, era para contarles un poco los avances, que bueno, la verdad que estuvimos dándole con todo estos días, pero bueno, lo básico que era lo que nosotros esperábamos tener, lo llevamos. Ya tenemos mesa, podemos comer, así que podés cocinar ahora. Tenemos mesa, cocina, bueno, así medio, ¿no? Medio los como, fideos con manteca. Medio como a la que te criaste, digamos, pero bueno, lo tenemos, bueno. Si Dios quiere... Tenés. Gracias que tenés, querida. Así que, bueno, chicos. Este video es cortito, pero bueno, queríamos mostrarle lo poquito que hicimos esta semana, pero bueno, ya la verdad que se nos vienen los días encima y tenemos que prepararnos la ropa y todas las cosas para la carrera. Y no queremos que se nos junte más días, así que queremos quedar tranquilos en todo el tipo de las cosas que tenemos que llevar. Así que bueno, por eso dijimos, hasta acá llegamos, terminé la mesa recién y basta. Sí, ya está. Digamos que lo básico ya lo tenemos. Ya podemos viajar. Así que si Dios quiere, ojalá que vaya todo bien. Estaremos al tanto. Ay, le pusimos dos cubiertas nuevas a la camioneta. Sí. También para ir un poco más seguros, ¿no? Con respecto al peso y demás. Uh-huh. Así que bueno, en eso también estamos un poquito más tranquilos. Así que bueno. Bueno, chicos, los saludamos. Nos Gracias vemos. Por vernos. Gracias por el apoyo. Chau, chau.